She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere you can tell me." He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her, starts to whistle as he crosses the street, seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva revisión de los álbumes de Phil Collins. Hoy vamos con Bud Sibley, año 1989, Bud Sibley. Pero antes, recordemos que hicimos The Face Value de 1981, The Hello Must Be Going de 1982 y The Noche que Recuerda de 1985. ¿Pero qué pasó entre 1985 y 1989? Bueno, con la vida de Phil Collins para llegar a este año 1989. Muy bien, ¿qué pasó? La gira de No Child Required terminó en julio del 85 y unos días después, el 13 de julio de 1985, participó del concierto, el famoso concierto por el hambre en África, Live Aid, que se hizo simultáneamente en Londres y en Filadelfia. Phil Collins tocó en ese concierto en Londres, pero por logística y porque le dijeron poder tocar también la batería con otro de tus amigos que están en Estados Unidos, podés por logística tomarte el avión Concord y llegar a Filadelfia por la diferencia horaria. ¿Y qué hizo Phil Collins? Sí, hizo eso. Tocó. Apenas empezó al mediodía el concierto en Londres y de allí se fue al aeropuerto de Heathrow, allí en Londres, y voló hacia Filadelfia. Bueno, allí tocó en Filadelfia también, quedó completamente destruido, o sea que estuvo en el mismo lugar, en el mismo recital, en los dos lugares, el único artista que hizo eso, que según él no sabía que iba a ser el único, por eso lo hizo, pero bueno, quedó para la historia eso, que fuese el único, se tomó el Concord y viajó de un continente al otro para poder tocar el mismo día en Inglaterra y en Estados Unidos. Increíble. Luego de eso también actuó en División Miami. ¿Se acuerdan de División Miami? El programa, la serie, programa, como quieren llamarlo, hecho por Tom Johnson y Philip Michael Thomas. Bueno, Phil Collins fue partícipe de uno de los episodios y fue el protagonista principal, el capítulo Phil the Shill, que hacía de un vendedor de drogas, un personaje medio chanta, podríamos decir. Y eso lo llevó a qué? A retomar el picantín, podríamos decir, de la actuación, porque él, recordemos, en su adolescencia y en su niñez, había sido actor, actor de teatro en Oliver, también había actuado en unos pequeños films, pero realmente no le gustó y lo que él siempre quiso es ser baterista y músico profesional. Pero, antes de eso, en 1986, vuelve con Genesis y editan, ¿qué editan? Invisible Touch, que llega al número 1, el álbum, en Inglaterra, y al número 3 en Estados Unidos, vendiendo solamente en Estados Unidos 6 millones de copias y en Inglaterra casi 1,5 millones. Un éxito total que contenía, entre otras canciones, Invisible Touch, que fue el único número 1 de Genesis en Estados Unidos. También trae Into Deep, que fue el número 3 en Estados Unidos, Threw It All Away, que fue el número 4 en Estados Unidos, Lennon Confusion, que fue el número 4 en Estados Unidos, y ganó el Grammy a Mejor Video, que eran todos esos muñecos como de goma, creo que son, muy, muy conocido el video, búsquenlo. Y Tonight, 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 que fue el número 3 en Estados Unidos. O sea, el álbum traía 8 temas. 5 de esos temas fueron singles y esos 5 singles llegaron al top 5 de Estados Unidos. ¿Se entendió? 5 singles que sacaron los 5 llegaron al top 5 de Estados Unidos. Increíble, porque el álbum tenía solamente 8 canciones. Luego hicieron una gira de 10 meses, una gira muy extensa, larguísima, y terminó con los 4 conciertos con entradas agotadas en Wembley, con 72.000 personas cada show. Increíble el éxito que tuvo Genesis con Invisible Touch.
Podría decirse que fue el pico que lo catapultó a Genesis a otro nivel de masividad. Yo creo que sí. La gira terminó en julio del 87, luego de 10 meses, como le había dicho. Bien, en el 88, Phil, que le había picado nuevamente el bichito de la actuación, protagonizó la película Buster. Así es, la película que trataba del robo a un tren del correo británico de los años 60, un hecho que fue real. Y Phil interpretó a Buster Edwards, uno de las personas que roban, que luego va a la cárcel y bueno, vean la película, no se lo voy a contar. Y también hizo, a su pesar, unos temas para la banda sonora. Hizo el cover de Groovy Kind of Love, porque no es de él, hizo Two Hearts. ¿Y a qué puesto llegaron estas canciones? Al número uno ambas. Groovy Kind of Love llegó al número uno en Estados Unidos y al número uno en Inglaterra, y Two Hearts al número uno en Estados Unidos y al 6 en Inglaterra. Y de hecho, Two Hearts ganó el Globo de Oro a Mejor Canción para Película, que fue compartido, esto es increíble, con el tema Let the River Run de Carly Simon, de Secretaria Ejecutiva. Un muy buen tema también. Pero fue nominado a los Oscars y perdió justamente con esta canción, Let the River Run. Fue coescrito por Phil Collins y Lamont Dozier. Lamont Dozier, el famoso compositor de los años 60 que falleció hace unos meses, de la música Motown. La música de Phil Collins siempre hizo covers, siempre le llamó la atención esa música de los años 60 con Stevie Wonder, The Temptation y todos esos grupos que tuvieron muchísimos temas exitosos como Baby I Need Your Love, Papa Was a Rolling Stone, y me estoy olvidando mucho más de los grupos, pero esos grupos de los años 60 con esa típica música de Detroit que pegó tanto, bueno, Lamont Dozier junto a la clásica Dozier Holland, se firmaban muchos de esos temas. Bueno, él escribió con él Two Hearts y también escribió Loco in Acapulco, que fue interpretado por The Four Tops, otro de los tremendos grupos exitosos de los años 60 del Motown, que cantaban, como les decía, Baby I Need Your Loving, entre otros clásicos, y Standing in the Shadows of Love. Bueno, ellos grabaron de Loco in Acapulco, la canción escrita por Phil Collins junto a Lamont Dozier, que salió como single en Europa y tuvo bastante éxito. Así que bueno, la película no le fue muy bien, pero Phil Collins dijo, bueno, a la película no le fue bien, pero por lo menos recibí buenas críticas y espero que esto me abra nuevamente las puertas de la actuación. Pero la carrera de Phil en el mundo actoral siempre quedó media veremos, más allá de las buenas críticas y que la gente lo tomó en serio. Por eso él justamente no quería hacer música, aunque terminó cediendo para la película, porque quería desplazarse del Phil Collins músico y concentrarse solamente en el Phil Collins actor. Pero bueno, una cosa fue de mano de la otra. Y su carrera actoral tuvo algunas otras participaciones que ya hablaremos, pero bien, hasta ahí llegó. Ese fue tal vez su rol más recordado, el de Buster. Bien, dicho esto, una cosa más sobre Buster. La película también fue criticada porque tomaban muy liviano el tremendo robo al tren del correo oficial, pero Phil dijo que la película en realidad es una historia de amor, no se quería basar en el robo. Finalizamos el capítulo Buster. Y para 1989, para la primavera europea, ya Phil tenía escrito muchas canciones para su disco que se vendría, Bad Seriously. Editado en noviembre de 1989, llegó al puesto, ¿a qué puesto? Al número uno en Estados Unidos por 4 semanas y al número uno en Inglaterra, ¿saben por cuánto? Por 15 semanas. Fue el álbum que más rápido se vendió en Inglaterra en 1989, siendo el tercer álbum más vendido de 1989 cuando salió, imagínense, prácticamente a fines de noviembre, y llegó a ser el tercero más vendido, y sí fue el más vendido de 1990 en toda Inglaterra, vendiendo solamente en Inglaterra más de 2.7 millones de copias, solamente en Inglaterra. En Alemania es el segundo álbum más vendido de toda la historia de Alemania, con 3 millones de copias, y el álbum más vendido por un artista no alemán, o sea, un artista extranjero, 3 millones de copias solamente en Alemania. En Estados Unidos vendió 4 millones de copias, como les dije, fue 4 semanas número 1, y además fue galardonado con el premio Grammy a grabación del año, el single Another Day in Paradise, ya vamos a hablar de la canción en su momento, y también ganó el premio, y en Estados Unidos, en 1990, fue el segundo álbum más vendido de todo el año, o sea, un éxito tremendo, tremendo el álbum, y por cierto, fuese poco, en 1990, los premios Billboard le dieron el premio al álbum número uno del mundo en 1990, o sea que ganó el premio al álbum número uno del mundo. En Francia, por ejemplo, solamente en Francia, vendió 2 millones de copias. Imagínense que entre
Alemania tenemos ya 5 y en Inglaterra tenemos casi 8 millones de copias solamente en esos países. Increíble el éxito del álbum, que redondeó aproximadamente unas 20 millones de copias. Un éxito impresionante que tuvo. Si no, ya que recuerden, lo había puesto a Phil Collins arriba de este álbum, lo catapultó en todo el mundo. En todo el mundo, y lo mantuvo como la mega estrella por excelencia de la música. El álbum cuenta con muchos artistas invitados, entre ellos David Crosby, quien falleció hace un tiempo muy corto atrás, Eric Clapton, Dominic Miller, el guitarrista de nacionalidad argentina que tocó mucho con Sting, nacido en Argentina, en realidad, nacionalidad argentina, que tocó mucho tiempo con Sting. También tenemos a Nathan East, que es la primera vez que toca en un álbum de Phil Collins. También toca Leland Sklar, obviamente, el bajo, pero compartían el bajo. Unos temas de Nathan East, otro de Leland Sklar. Nathan East ya había grabado con Phil Collins, había tocado en su gira, que hizo en el 86, junto a Eric Clapton. Otra cosa que hizo en el 86 en el medio, terminaba la gira de él, entre medio de Genesis, tocaba con la batería con Eric Clapton. Una cosa realmente increíble todo lo que hacía Phil Collins en un momento libre. Y cuenta también con otras participaciones, como siempre los arreglos de Tom Tone 84. También está otras personas muy destacadas y, como siempre, la producción de Hugh Patcham. Bien, vamos a ver el álbum. Acá, ¿cómo empezar por el cassette? Como siempre, acá está el cassette. Pero seriamente, bueno, Steve Winwood era el otro que participó en el álbum, que no me lo podía acordar. Lo traté de disimular, pero estaba pensando, Steve Winwood también está invitado en el álbum, toca en All of My Love. Bien, dicho eso, no voy a parar la grabación para decir eso. Bien, acá está el cassette, es de los nuevos, vean, transparente, con los títulos en castellano. Es muy gracioso porque la primera canción se llama, en realidad la traducción sería Aguanta lo suficiente, que es Henny Longenough, y acá le pusieron Inactivo por mucho tiempo. ¿Qué querrá decir? No sé, pero bueno. Queda bien, desde el 85 que no sacaba un álbum solista, saca y le pone Inactivo por mucho tiempo, está bien. Pega, pero no pega lo que realmente significa. Bien, el cassette, el CD de 1989, el original, acá está, But Seriously, el cassette decía, pero seriamente. Y aquí vamos, sí, con el vinilo, el long play. Acá está, pero seriamente. Bien, fíjense, no se alcanza a ver, y si se alcanza a ver, fíjense, trae la canción en otro orden y no trae dos canciones. Por ejemplo, el lado B, nada que ver con lo que es el CD, están completamente distintos. Por ejemplo, el lado B abre con Otro Día en el Paraíso, que sería lo mismo, pero trae menos temas. Trae Toda Mi Vida, All of My Life, Algo Ocurrió Camino al Cielo, que son fijas de 8 gemos, que es la 4, acá sería la 8, si no me saco la cuenta. Después trae Do You Remember, sería la penúltima canción, y la última sería I Wish You Random. O sea, nada que ver el formato. Sí, a ver, con Henny Longenough también, pero es muy raro, la verdad. No sé por qué trae así una cuestión de espacio. Y trae, además, trae dos temas menos. Hit on the Street no lo trae, y no trae tampoco Saturday Night and Sunday Morning, que es un tema cortito e instrumental. Así que, muy raro. De hecho, el CD venía con una calcomanía que decía dos temas extras en su momento. Acá no, pero el resto del mundo sí. Bien. Bueno, qué largo se va a hacer. Vamos ahora con otra cosita que tenemos acá, que es el libro de la gira. Esto se lo agradezco a mi amigo Darío, que ve los videos, por eso le agradezco a mi amigo Darío. Le agradezco. Él me regaló este libro de la gira. Bueno, acá está, miren, todos los ensayos, Phil Collins practicando. Y mira, le iba a mostrar, acá está. Recuerden que la tapa de la gira, del disco de la gira, que luego salió, el Celebrity Live, es una calecita. Así que bueno, por eso están todos vestidos. Una foto clásica acá esta. Bueno, miren qué bueno que está, acá termina. Y acá tienen la propaganda de Bad Seriously y de los discos anteriores. Fíjense que aparece Faith Valley, Hero Must Be Going, Noche que Recuerde, y la banda sonora de Buster, de la película, como si fuese un disco de Phil Collins. Pero bueno, no lo consideramos un disco de él, pero no sabía que me iba a pasar esto, pero después lo acomodo. Bien. Y acá tenemos otras fotos más. Están todos los integrantes de la banda. Le voy a buscar la foto que sale toda la banda. Esperen, no adelanten.
Mira, ahí está. ¿Está? Ahí está. Muy bien. Bien. Qué lindo que se hace con esto. No sé por qué a todos los libros de la gira le pone este papel, este envoltorio, podríamos decir, que es más complicado e imposible. Pero bueno, la gira, propiamente dicha, fue de febrero del 90 a octubre del 90 con 127 shows. La gira del Serious Tour, acá lo dice Serious Tour, fue, como les decía, de febrero del 90 a octubre del 90, 127 shows, terminando con 7 conciertos agotados en el Madison Square Garden de New York, y el último fue transmitido con pay-per-view para HBO. ¿Qué es pay-per-view? Pagar para verlo. Uno pagaba y lo podía ver, como los partidos de fútbol actualmente. Eso terminó el 3 de octubre de 1990 en el Madison Square Garden de Estados Unidos, el pay-per-view de Phil Collins del Serious Tour. ¿Qué tenemos acá? Este es el famoso recital de Berlín del 15 de julio de 1990, una semana después de que los alemanes ganaron la Copa del Mundo del 90 al Argentina 1-0 con gol de Andrés Bremer de penal. Bueno, acá está. Esto fue una semana después. Salió primero el VHS, el Laserdisc, y luego el DVD. Se editó en 2003 el DVD. El recital está completo y tiene unos extras bastante interesantes. Una nota Phil Collins. Y estaban muy buenos los DVD del principio del 2000. Lo que traían multiángulos, esas canciones que uno podía elegir con qué cámara ver, si con la cámara que enfocaba Phil, la cámara que enfocaba Chester Thompson, la cámara que enfocaba desde arriba, muy otra la cámara principal. Así que está muy muy bueno. El recital yo nunca lo pude tener en VHS porque no había mucho VHS para comprar, acá no se vendía mucho. Sí alquilé una vez, no sé si ni lo habré hecho, había en un videoclub una versión recortada de una hora y media aproximadamente de muchos temas del recital de Berlín, porque el recital dura como 2 horas 40, si mal no saco la cuenta. Gran recital, era un clásico hasta el 2004, que todos empezaron a ver el Farewell Tour. Este recital es el más clásico, no sé si mejor, pero el más clásico. ¿Y qué es esto? Qué buena pregunta. Esto se llama Bad Series, se dice los videos, de videos. Es original el VHS, miren, esto es increíble. Qué más tonto que ando VHS. Trae todos los temas, 6 videoclips, que en realidad son 7 con el de Father to Son, que no fue un single. Los 6 singles que tienen video están acá. Y después hay versión en vivo de Colors, por ejemplo, de New York 1990. También está Hit on the Street de Australia, del principio de la gira. Final Touch of My Heart, que es de Australia también, con sonido perfecto, obviamente. Saturday Night, Sunday Morning de New York 1990. Father to Son tiene un video especial hecho solamente para esto. Y All of My Life es un video con una versión en vivo e imágenes de esa gira y de un detrás de escena de la gira de Uncharted Recorded. Esto se editó en 1992. Se editó 3 años después del álbum. Y me olvidaba, son muchas cosas la verdad, la edición del 2016. Sí, la clásica edición con la cara 1989, Phil con 38. Y acá Phil con 65. 64, perdón, porque es de 2015 la foto. 64, 38. Ahí lo pueden comparar, Phil. La verdad, el disco 2 es malísimo, sinceramente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es malo? Porque ya había editado Serious Beef Live con tema en vivo de este álbum. Entonces, acá metió Henry Longenough, que es de París 97, del DVD. Something Up from the Witch of Heaven, que es de el Farewell de 2004. Y después está Colors, que no es nada raro. Colors es de Berlín de 1990, y después trae Fando Wecho Más Power, que ese sí, es de la gira del 97, de Dance Into the Light. No sé dónde lo habrá sacado, increíble que haya sacado algo que no tengamos nosotros. Y después trae, lo único interesante trae, que ya todos los conocimos, pero lo trae, dos temas inéditos, dos lados B: That's How I Feel, un temazo, y You've Been in Love, un muy buen tema. That's How I Feel, yo lo hubiese puesto en el álbum, hubiese sacado tal vez Here on the Street. Mi punto de vista es un temazo, la verdad. That's How I Feel, una onda, Something Happened to Heaven con Henry Longenough, algo así para ese nivel. That's How I Feel, You've Been Love me gusta, pero no tanto. Y después trae muchos demos. Do You Remember, Another Day in Paradise, I Wish You Would Rain Down. Y son demasiados demos y sin letra, así que medio flojito. Como todas, la verdad, no vale la pena, pero bueno. Es decir, son un poco más altos que
pero la verdad el disco 2 con todo lo que podía haber puesto. A veces me frustra porque me dicen, Phil Collins tiene un montón de cosas que nosotros tenemos y no tiene nada, tiene lo mismo que tenemos nosotros, porque lo saca de los DVD, de los LaserDisc o de lo que fuese a los temas, o sea que realmente no vale la pena, sinceramente. Pero los temas, lado B, ya los conocíamos, pero bueno, tienen un muy buen sonido, así que podríamos decir que vale la pena eso. Los temas en vivo, todos los conocemos. Trae Always en vivo, un clásico, no el tema de Bon Jovi, un clásico de los años 20 de Irving Berlin, y que lo interpretó en la gira, por eso lo puso acá, sacado, obviamente, del recital de Berlin, no vamos a crear otra cosa. Bien, vamos al álbum, vamos a analizarlo rápidamente, si no este video va a ser interminable. El álbum. Álbum brillante, realmente. Si no, Chucky Required era un álbum con un dance, no, el estilo dance de los años 80, ¿no? Hot, que pegaba con todo el mundo, que era pum, pam, todo con fuerza. Este álbum es, no lo contrario, ni mucho menos, pero un álbum de un artista maduro, que justamente se llama Phil Collins, pero seriamente, tocando muchos temas sociales, muchos temas políticos, muchos temas de la vida en general, y con un ritmo, con muy buen ritmo y una voz brillante. Acá, para mí, Phil Collins acá encuentra la voz, ya no tiene esa voz que gritaba como en el 85, una voz mucho más medida, mucho más armoniosa, y además también tiene por primera vez coristas, para que todo sea más melódico, más armonioso. Y todo suma para hacer un disco de un artista maduro en el tope, podríamos decir el tope de creatividad, tope de popularidad, y que lo mantuvo durante todo ese año y durante todo el año siguiente con la gira. Para mí cierra, él en su momento dijo que este álbum le parecía, en su momento lo dijo, su álbum más fuerte desde Face Value, y realmente lo de Face Value era completamente loco porque tiene un ritmo increíble. Esto es algo completamente maduro de un artista en el pico total de, yo creo, de seguridad del mismo, de que podía ser algo espectacular, y así lo hizo. Es un álbum grande, un álbum grande. Es un álbum de un hombre que está llegando a la madurez, bueno, tiene 38 años, pero ya tocando temas más serios. Y un álbum grande en todo sentido, artistas invitados, una superproducción, 8 nominaciones al Grammy, de lo cual ganó una, pero bueno. O sea que imagínense, fue un álbum muy grande. El álbum abre con Henny Longenough, temas. Ya con la entrada de los vientos, ya es brillante. Es un tema brillante, lo interpretó en todas las giras, desde el 90 hasta la pseudo gira final. Brillante tema. Para abrir un álbum me parece la apertura, no sé si ideal, porque hay muchos temas buenos para un álbum, pero es un clásico, y la fuerza que tiene, y la fuerza que tiene en vivo también, brillante tema, la letra, nada del otro mundo. Me parece espectacular el tema, realmente. Los arreglos del viento de Tom Washington son brillantes. El me parece impresionante, realmente un tema para sacarse el sombrero. Seguimos con That's Just the Way It Is, un tema lento que habla sobre los problemas de guerra por la religión en las Irlanda, en la Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, que no se sabe ni por qué pelean porque uno le dijo al otro que tiene que pelear, y se fue pasando de generación en generación y pelean sin saber por qué. De hecho, el estribillo que dice, no sé por qué, seguimos aguantando, no sé por qué simulamos ser tan fuertes, eso dice el estribillo. De paso les digo que todas las canciones de Bad Seedly están subtituladas en el canal, todas con imagen, todas con video, ninguna con una imagen, así que las pueden ver en las letras. Un tema muy bueno, y así tenemos en el video además la aparición de David Crosby. Grabó los coros con Phil y también aparece en el video David Crosby, con una voz muy linda realmente tenía David Crosby, muy armoniosa como para los coros, así todo muy dulce. El tema es bueno, nada del otro mundo, lo canto solamente en esa gira, en la gira del 90. Un lindo tema, lindo el estribillo, tampoco me parece wow. El tema, tocamos lo serio, lo social, así que vale la pena escucharlo. Él hace la introducción, porque si no, no sabe bien de qué habla, pero es como dice la canción, parece que así son las cosas. Esa sería la traducción más o menos de That's Just the Way It Is, así simplemente son las cosas. Me parece un muy buen tema, nada del otro mundo, pero bueno, un lindo tema para tocar socialmente. Perdón, me olvidaba, discúlpeme. El primer tema, Henny Longenough, que le dije, fue el sexto single del álbum, y Phil Collins pensó que puede ser el primero, pero la compañía lo sacó como sexto. Llegó al puesto 23 en Estados Unidos y al 34 en Inglaterra. Al 9 en Canadá también. Perdón. Dicho esto, cerramos el paréntesis. That's Just the Way It Is fue single también en Inglaterra, llegando al puesto 26. En Estados Unidos no fue single.
El tercer tema, Do You Remember, un clásico. Tema de amor, llegó al puesto número 4 en Estados Unidos, fue en Estados Unidos el tercer single, y en Inglaterra no salió en Europa como single, salió la versión en vivo como single del álbum Serious Hits Live, que era el álbum en vivo. Dicho esto, es muy buen tema, es un temazo, lo podríamos decir, una letra brillante, lo tocó en esa gira, de una gira de Dancing to the Light, pero solamente con el piano, no grandes, no todos los arreglos, pero acá está con los arreglos completos. Es un tema muy, pero muy bueno, la letra muy linda, va, muy triste, pero muy linda, y realmente, vale, quedó como un clásico, una canción de amor que es un clásico de Phil Collins, puesto número 4 en Estados Unidos, y número 2 en difusión de radios de Estados Unidos, y número 1 en Canadá. Es un clásico tema lento, medio tiempo, no el típico lento para dormirse como Groovy Kind of Love, pero es un muy lindo tema, uno de mis favoritos, Do You Remember. Después de esto que viene, Something Happened to Wait Forever, mi favorito siempre, uno de los, para mí uno de los top 5 de Phil Collins, lo canto de todas las giras, desde el 89 que lo grabó en el 90 hasta la pseudo gira de Not Dead Yet. ¿Quién nos conoce esa introducción? ¡Pam! 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 La letra es brillante. Este tema lo había visto Phil Collins para la película La Guerra de los Roses, con Danny DeVito. Pero el director finalmente no le gustó porque dijo, este tema es personal, ¿no? Bla, 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 bla. Y quedó. También lo iban a interpretar los Four Tops, pero dijo al final, me gusta mucho y lo voy a hacer yo. Está coescrito además musicalmente con Darryl Stummer, su clásico guitarrista desde siempre, que también tocaba en vivo con Genesis. Así que es un tema que reúne todo. Una onda Motown, como les dije, abre con la batería y ahí nomás se prende la sección de viento, la guitarra, los coros. Acá se escuchan bien la sección de corista que había traído el álbum. Un tema para mí es brillante. Todos los arreglos de ese tema son perfectos. Y en toda la gira, inclusive hasta la última, miren, sonó perfecto. Todos los arreglos que le hace ese tema sonaban perfectos. Mi versión favorita era de la gira de Bob Side del 94. A nadie le gusta, a mí sí me gusta. Pero es un clásico, llegó al puesto número 4 en Estados Unidos y al 15 en Inglaterra, y fue número 1 en pasada de radio y difusión en Estados Unidos, y número 1 en Canadá también. ¿Cómo estaban los canadienses? ¿No les gustaba todo lo que hacía Bad Seymour? Es un tema, para mí, el mejor del álbum. Es brillante el tema, aparte tiene una fuerza, pero con una letra muy buena. Todos los arreglos me parecen brillantes. Así que, el clásico mayor del álbum para mí. Después de eso viene el tema Colors. Un tema largo, cuando digo largo digo 10 minutos, que tiene dos partes. Habla sobre los problemas en Sudáfrica, esto es pre-Mandela, época del apartheid en Sudáfrica, en 1989 todavía. ¿Y qué tienen estas dos partes? La primera parte es lenta y es de cómo vive la gente en Sudáfrica. Y la segunda parte, que se pone movida, podríamos decir, es una carta abierta al presidente Botha, que era el presidente en esos momentos de Sudáfrica, mucho antes que venga Mandela, pero que luego fue destituido. Bien, la segunda parte es una carta abierta a este presidente, y uno entiende un poco más de letra, porque yo no entiendo a quién está hablando él, pero dice, no importa qué diga, no importa qué haga, las cosas nunca se ponen mejor. También está subtitulado. Lo planteo solamente la gira del 90, es un muy buen tema. Yo no soy muy fan de los temas largos, la verdad, no soy mucho, me gustan los temas cortitos, o cortos, no tan cortitos, pero el tema es muy bueno, y la gira del 90 que lo hicieron, terminan con un solo de batería, él y Chester Thompson, haciendo un dueto, en realidad más que un solo cada uno, así, que se transforma en un dueto. Es muy bueno, que dura largo, largo, largo. Y el tema en sí es muy buen tema. Yo no soy fan de esos temas, pero no dejo de reconocer que el tema está muy bueno y la letra está muy buena. Más vale que uno tiene que escuchar de qué se trata la letra cuando él la explique, porque si no queda un poco en el aire. Uno sabe que está protestando sobre qué, pero sobre algo, pero no sabe exactamente sobre qué está protestando. Bien. Un muy buen tema, no son mis favoritos porque me cuesta engancharme con esos temas, pero para mí es un muy muy buen tema y respeto al que le guste porque me parece brillante. Me cuesta engancharme con los temas largos, pero es muy interesante el concepto de lo que dijo en el recital de New York, que es una carta abierta al presidente Botha, que estaba en ese momento en Sudáfrica, con todo el problema de la apartheid, que era la separación de los blancos con los negros. Bien, de allí pasamos a I Wish It Would Rain Down, con la guitarra de Eric Clapton, un tema onda blues. En el video también aparece Lamont Dozier tocando el piano. Es muy divertido el video, y ya vamos a ver. Es un tema onda blues, tuvo muchísimo éxito, llegó al puesto número 3 en Estados Unidos y al 7 en Inglaterra, al 8 en Alemania, al 1 en Canadá, y de hecho en Canadá fue el tema más exitoso del álbum, increíble.
Increíble, porque hubo otro tema que ya todos sabemos que fue mucho más exitoso, pero en Canadá pegó más este tema. El tema, la verdad, a mí nunca fue de mi favorito. Me parece un buen tema, pero nunca, no sé por qué me llegó. No me insulten, es mi opinión. No me parece un mal tema, pero nada, no sé por qué nunca me pude terminar de enganchar con el tema. En la gira de 90, lo hizo en los primeros shows, sobre todo, tocaba la batería mientras lo cantaba. Esto es increíble. Y después lo volví a hacer en la gira de 94, y en al menos uno de 97 lo hizo, creo que en Dortmund, pero no lo hizo mucho. La verdad, en vivo, en el 90, aceptablemente bien, en el 94 no me gustaba cómo sonaba. De hecho, le sacó un verso a la canción y no sonaba muy bien. Los arreglos, no, la verdad que no. Pero en sí, el tema es muy buen tema. La guitarra de Eric Clapton suena espectacular, la voz de Phil está al tope total, por eso yo creo que también costaba hacerlo después en vivo. Fue uno de los pocos temas que en vivo nunca superó la versión original, ni estuvo cerca en realidad. Por eso fíjense que inclusive no está en Serious Kid Live, o sea, en el álbum en vivo, que son los grandes éxitos, no está porque prácticamente no lo tocó mucho. Pero es sin duda un tema clásico y que es muy bueno, el que le guste me parece perfecto porque tiene arreglos brillantes. Brillantes arreglos, los coros, tiene una sección de coro impresionante. La voz de Phil, como les dije, la guitarra de Eric Clapton, la batería, es una onda blues, rock, muy, muy bueno. A mí nunca tenía el sarro, no sé por qué, la verdad, pero es un clásico total. Terminamos con el lado 1 y termino yo también para descansar un poco. Y ahora los dejo con el video justamente de I Wish It Would Rain Down, el video oficial subtitulado que está acá en el canal, puesto número 3 en Estados Unidos, un top 5. Disfrútenlo. Ya volvemos con la segunda parte del álbum y del video. All right, play the song. Yeah.
la parte número 2 del álbum, del cassette, o no del long play, pero long play, sí también abre con esta, empieza con Another Day in Paradise. ¿Qué se puede decir de esta canción? El clásico Otro Día en el Paraíso. Según Phil Collins, una vez decía en el año 95 que su canción sería, su canción insignia, obviamente es In the Air Tonight. Su canción favorita varía un poco, pero tiene 3 o 4 que siempre la nombra, sería Take Me Home, y su tema más exitoso comercialmente es Another Day in Paradise. La canción Phil Collins se basó cuando estaba una vez en Washington y lo estaban llevando, no recuerdo si un taxi, y preguntó qué hizo que se vea ahí cerca de la Casa Blanca, la gente está protestando, están haciendo algo, están acampando. No, esa gente vive en esas casas. Entonces se quedó completamente sorprendido y allí se basó para hacer la canción Another Day in Paradise sobre la gente que vive, sobre los sin techo, los homeless, la gente que no tiene dónde vivir ni qué comer. En fin, lo increíble, más allá del éxito tremendo que tuvo la canción fue número uno en Estados Unidos, número uno en Alemania, número dos en Inglaterra, número dos en Holanda, número uno en Canadá, y fue número uno en total en 27 países del mundo, y como les dije, cambió Grammy a grabación del año. Un éxito tremendo la canción, estuvo 3 semanas número uno en Estados Unidos, fue el último tema número uno del 89 y el primer tema número uno del 90, y fue el número uno en difusión de radios en Estados Unidos por 4 semanas. Un éxito, bueno, no hace falta decirlo. Y esto llevó a Phil Collins también a comprometerse con ayudas en los shows, le pedía a la gente que done plata, y todo lo que la gente donaba al final del concierto, él lo doblaba y lo ponía también en las cajitas donde iba todo recaudado, para, entre otros lugares, para Cáritas. Bien, lo increíble de esto, más allá del éxito rotundo, fue la crítica que recibió de mucha gente, muchos, en realidad muchas opiniones, digamos, entre comillas, especializadas, que le dijeron, ¿y qué sabe este tipo de hambre si vive en una mansión, en lujo? ¿Qué sabe? Él nos está diciendo, ustedes, ¿por qué no ayudan a la gente? ¿Y qué? ¿Por qué no ayuda él? Ayudamos si tiene tanta plata. Y a lo que Phil Collins respondió, porque yo tengo plata no quiere decir que viva una vida entre algodones y no sé qué es lo que pasa en el mundo real. Bueno, en Inglaterra sobre todo se lo criticó mucho por eso, por esa onda, además, que estaban después del Live Aid del 85 llevándolos los músicos de rock y pop a hablar sobre los problemas que había en el mundo, sobre la pobreza y todo eso. Y bueno, Phil Collins fue criticado por eso. Medio extraño, pero bueno, puntos de vista. Recibió muchas críticas por eso, por ser un millonario que decía, gente, ayuden. Bueno, él también ayudaba, pero bueno, fue criticado por eso. De hecho, por esa misma época, hay una famosa anécdota que salió en uno de los diarios de Inglaterra, que una persona se estaba quedando, le iban a rematar la casa y se iba a quedar sin casa. Entonces no tenía mejor idea, no tenía otra cosa que hacer, y fue, le golpeó la puerta y le dijo, Phil, me van a rematar la casa, ¿me podés ayudar? Y él, como no sabía qué decir, le dijo, ¿cuánto necesitas? Y el hombre le dijo, necesito 8.000 libras, supongo. Y él, vuelve a decir, no supe cómo decirle no, entonces le dije, bueno, te las doy. Y el tipo le dijo, te las voy a devolver. Y le dijo, bueno, pero no me devolvas los intereses. Y 2 años después el hombre apareció y le devolvió las 8.000 libras. Lo cual Phil Collins respondió diciendo, está bien, así tienen que ser las cosas, porque no es el hecho de que yo tenga plata o no tenga plata, el hecho de que uno le presta a alguien tiene que devolverlo. Hay mucha gente que él decía que la había prestado y le había dicho, ah, ¿para qué le quiere si él está forrado en plata? Pero bueno, una pequeña anécdota, ya que estamos hablando de todos los problemas sociales y del dinero. La canción fue un éxito, lo tocó en todas las giras, hay versión con piano, versión la común, bueno. Y allí también tenemos, cantando en el estribillo, en el Oh, Think Twice, a David Crosby, también. Y en la parte final, cuando dice Just Another Day, también podemos escuchar la voz de David Crosby, que para mí queda brillante. De allí nos vamos a Hit on the Street, un tema, tal vez el más flojito del álbum, podríamos decir. Es el que yo hubiese reemplazado por That's How I Feel. Lo hubiese reemplazado, pero también toca muchos temas sociales el álbum. Entonces, lo que lo tiene, si bien no es un tema malo, tiene un ritmo común, parecido, guitarra, sección de viento. Y toca también el tema político, de que los políticos tienen que escuchar a la gente y el poder de la gente está en la cárcel y tiene como que rebelarse para que los políticos la escuchen. Toca muchos temas políticos. Por eso el álbum, como les dije, se llama Bad Seeds de Phil Collins, pero seriamente. Y es un tema bueno, lo tocó en varios shows de esa gira, pero la versión que tenemos en el
en los videos, es de Australia, y tiene la voz un poquito ronca y es más, está como yo en medio trabajo y se confunde una parte de la letra, pero nada que se note a simple vista. O sea, no es que uno se da cuenta, tiene que saber la letra y la cambia de una parte por otra parte. Bien, de así pasamos a All of My Life. All of My Life es un tema muy lindo que empieza con un solo de saxo de Don Myrick, parte de la Phoenix Horns, que tocaba con Phil Collins por esos años. Y tiene la típica batería de los 80, esa batería electrónica. Es un tema semilento que habla sobre las cosas que le van pasando en la vida, las cosas que le pasaron. Y en la última estrofa, la tercera, está dedicada a su padre, que de hecho dice en una parte de la canción: él ve televisión mientras yo escucho mis discos arriba. ¿Qué quería decir esto? Que mientras el padre estaba ahí, él estaba tan obsesionado con la música, con la música, con la música, que no prestaba atención a lo que hacía el padre y pasa más tiempo con el padre. Y el padre, lamentablemente, en el año 72 falleció de un infarto, lo cual él se arrepiente de no haber pasado más tiempo con el padre, pero bueno, en esa edad él estaba consumido por el deseo de hacer y escuchar música. Y de hecho, allí se logra escuchar, cuando dice eso, como medio deformado, She Loves Cynthia, la canción de los Beatles, pero muy deformado. De hecho, yo no lo identifico, lo leí una vez, porque es imposible. Es un tema muy lindo, el video es una versión en vivo, que es bastante diferente, y tiene imágenes de la gira, del Serious Tour, mezcladas con imágenes detrás de escena de The No Jacket Required Tour del 85. Un muy lindo tema, acá lo pasaron en la radio, acá en la Argentina, pero no sé por qué, si de casualidad, no fue single ni mucho menos. Y tiene una letra bastante, bastante interesante, bastante linda, sobre las cosas que uno se arrepiente, las cosas que logra y no logra en la vida. Así que una mirada un poquito para atrás de Phil ya en el año 89. De allí pasamos a Saturday Night Sunday Morning, un tema musical muy lindo, cortito, creo que dura 2 minutos más o menos. Un tema musical, que con típico tema musical, con sección de viento, batería fuerte. Bueno, un lindo tema, muy corto la verdad. De hecho en vivo se engancha, lo tocó solamente en esa gira, se engancha con The West Side. Apenas termina, para hacerlo un poco más continuo, porque si va a tocar la batería por esa cantidad de tiempo. Así que, un tema. ¿Qué pasa? De hecho, como le dijimos en el long play, no está ni este ni Hit on the Street, en el vinilo original del año 89. Dicho esto, pasamos a Father to Son. Father to Son, un tema dedicado a su hijo Simon, que en ese momento tenía 13 años, Simon. Y es como una guía, una ayuda para cuando él saliera con chicas, cómo tenía que sentirse, cómo sentirse seguro, cómo actuar ante ciertas situaciones buenas, malas, que le podían pasar, porque en realidad él dice que una vez está saliendo con una chica que le interesaba y la chica lo único que quería era conocer a Phil Collins. O sea, recuerden que Phil Collins era popular hasta para los más jóvenes en esa época. Y entonces para Simon fue una gran decepción. Entonces él le dedicó esta canción. Es muy linda la canción, muy, muy, muy linda. El video que está en, que fue hecho exclusivamente, como les dije, para este, que es Bad Saving the Leaders, del año 92, fue hecho en el 92, y muestra imágenes de la familia Collins del pasado y del presente, de Phil chico, de Phil grande, y de, bueno, cuando tenía ahí, ahí tenía 40, 41 cuando fue grabado el video, y de Simon, imágenes de Simon tocando la batería. Así que muy, muy, muy linda canción, Padre a Hijo, Father to Son, está subtitulada en el canal. Una muy linda letra, como una guía que tiene para vida y para sus situaciones de ahí en adelante Simon. Un tema lento, lento bien, no lento para dormirse, con una muy linda letra, muy sencillo, con arreglos muy puntillosos. Me parece un tema muy bueno, de los mejores del alma, además del toque emocional que tiene. Se lo recomiendo que lo busquen, Father to Son. Y terminamos con Find a Way to My Heart, un muy lindo tema para cerrar. Lo tocó en la gira del 90, en la gira del 94 lo cantó junto a su corista Amy Keys. No me gustó la versión, y en el 97 hizo lo mismo, que la versión que está aquí en el álbum del 2016, es esa, de la gira Dancing to the Light, que es prácticamente igual a la del 94, tampoco me gustó mucho. La del 90, que está en Bad Series de Video, es muy buena la verdad. En realidad del 94 al 97 está muy buena la percusión, pero después que cante con Amy Keys no me cierra, no le veo la necesidad además. Pero lo hacía en los bises este tema en la gira del 90, y no lo hice en muchos recitales, pero es un muy lindo tema, realmente un tema para cerrar el álbum, realmente un tema que cierra el álbum, lindo, con el final coro diciendo muy lindo. Bueno, un poco desafinado, pero ustedes me entienden, los que conocen la canción.
Me parece un tema muy, muy, muy bueno, como para cerrar un disco más que muy bueno, un disco podríamos decir excelente. Bien, con Find the Way to My Heart cierra Bad Seriously, cierra, podríamos decir, la época de oro de Phil Collins. Después vendría Save His Life, que tendría muchísimo éxito, pero en algún en vivo, y después We Can Dance con Genesis, tremendo éxito, pero es Genesis. Yo creo que Phil Collins como solista, acá cierra su época de oro, y lo cierra con un álbum brillante, y que cierra con una canción brillante. Empieza con un tema brillante, tenemos casi todos temas muy buenos, todos temas que son 8, 9 o 10, y terminamos con un tema casi 10, que es Find a Way to My Heart. Un álbum, como les dije, maduro, brillante, que no suena para nada, que tenga, cuando estamos 34 años va a cumplir, no suena para nada que tenga 34 años, para nada. Suena completamente actual, las letras son brillantes, los arreglos son brillantes, la voz de él suena bien, bien. Ya no es esa voz, como yo dije, no, ya que recuerda que ponía media rara, no era fea, pero era rara. Acá suena bien, o sea, como que encontró todo, acá encontró su tono de voz, su punto máximo tal vez de inspiración musical, y ya pudo hacer una gira tocando muchos temas conocidos, porque en la gira también tocó los temas Two Hearts, el Ludwig and the Love, Easy Lover, que no lo venía cantando, como ahora tenía corista. Entonces ya fue una gira de un artista con muy buena base para hacer una gira, que no se basaba solamente en uno, dos o tres álbumes, tocaba muchos temas de eso. Acá ya era un artista con muchísimo éxito y muchísimo éxito atrás. O sea que realmente para mí Bad Seriously termina la época de oro. Un álbum que vendió aproximadamente 20 millones de copias. Acá en Argentina solamente vendió 180.000, igual que en el Jacket Recorded, tres veces platino. O sea que son unas cifras impresionantes. Como les dije, el segundo álbum más vendido de Estados Unidos en el 90, más vendido en Inglaterra en el 90, el más vendido por un artista extranjero en Alemania, en la historia de Alemania, y el álbum número uno del mundo según Billboard, la revista estadounidense que hace los charts. O sea, un álbum que lo terminó de consagrar como tal vez la estrella en ese momento más importante de la música. Y además es muy bueno, no solamente basándolo en el éxito, es un álbum brillante de principio a fin, del tema 1 al tema 12. Y nos despedimos. ¡Ah! Fue larga la cosa. Los dejo con mi tema favorito. Puesto número 4 en Estados Unidos, número 1 en Canadá, como siempre Canadá. Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins y Douglas Stone escribieron este tema, ya les conté la historia, vean el video, está subtitulado, disfrútenlo, es un clásico total, y ya nos vemos con el álbum que sigue. Vamos a tener que escuchar las dos caras de la historia de Phil Collins. Disfruten de Something Happened on the Way to Heaven y hasta la próxima. Chau, chau. You back.